Hola, ¿cómo están? En este video vengo a darte una actualización sobre Raktorium. Voy a darte actualización de seguridad y aparte de esto, mis pagos. ¿Cuánto he ganado yo a la fecha del día de hoy? Fíjate que estoy abriendo mi billetera porque voy a revelarte cuánto he ganado. También voy a hablarte del tema de la temperatura porque he tenido una que otra situación cuando estoy minando con este PC. Y es importante que lo sepas por si decides meterte en este proyecto. Me parece que ustedes deben de estar lo más informado posible. Ok, voy a entrar aquí a mi portafolio. Aquí entra mi portafolio. Y yo he ganado, ¿verdad? He ganado 2970 Raktorium. Esta ha sido la moneda que yo he ganado. 2970 para un total de $19. El precio de la moneda ha estado variando mucho, sube, baja, se mantiene. Ayer estaba en $23, pero hoy está en $19. Así que ustedes saben que en este mundo de las criptomonedas, el valor en dólares, pues esto va a depender siempre del mercado, va también a depender de lo buena que sea la moneda. Si la gente confía en ella y empieza a comercializar la moneda, pues esto hace que coja valor y que con el tiempo sea más cara. Así que es importante que sepa que si tú te pones a minar Raktorium, pues es muy probable que esto sea un proyecto a largo plazo, dado a que el precio varía mucho, baja y sube. ¿En cuánto tiempo hice yo estos 2970? Pues yo subí el primer video, lo subí el día 14 de octubre y hoy estamos a 21, ¿no? Hoy estamos a 21 de octubre. Significa que tengo minando 7 días. Yo gané esto en 7 días. Y si tú calculas, ¿verdad? Un mes tiene 4 semanas, pues estaría ganando casi $100 mensuales. Este sería el monto que yo ganaría minando Raktorium. Con toda la potencia de minado que tengo, porque no solo mino con este procesador, yo tengo 4 procesadores, a ver, 1, 2, 3, 5 procesadores, 5 procesadores tengo trabajando y por eso yo conseguí esta cantidad de, ¿verdad?, de Raktorium. Y los 5 procesadores, te lo voy a decir, por si tú decides meterte en esto, sepa bien que no es tan fácil generar Raktorium. Yo tengo 2 procesadores de 16 núcleos cada uno. Tengo 2 procesadores de 6 núcleos y un procesador de 18 núcleos. En total son, tengo uno de 18 núcleos, un i9, pero ese i9 es de generación vieja y solamente me da unos 1500. ¿Verdad? El hash rate es de 1500. Los que me dan más son los procesadores Ryzen, los 5950X y el 3950X. Es decir que de los Ryzen, la generación pasada y la serie 5000, pues estos son los mejores para tu minar Raktorium. No, el Intel que tengo es un i9 que lo compré en el 2017 y ese solamente me da, a pesar de que tiene 18 núcleos, solamente me brinda unos mil y pico el hash rate es de mil y pico, no llega ni siquiera a 2000. Así que es importante que tú sepas que estos 2970 yo lo gané con 5 procesadores, no con uno, 5 procesadores. Y el dinero puede variar, ¿verdad? Estos son mis pagos, esta es mi billetera oficial y estos han sido todos los pagos que yo he recibido a lo largo de cuando empecé a minar en esta criptomoneda. Fíjate que empecé el día 14, a mí mi cámara lo está tapando, déjame mostrarte. Míralo aquí. Yo empecé el día 14, fue el primer día y llegué hasta el día 21, que es el día de hoy. Y mira cuántos pagos ya he recibido ya en el día de hoy. Recibí un pago de 13, otro de 186, otro de 15, otro de 13 y otro de 15. Este pago que tuve alto de 186 es porque la pool, Flex Pool, creo que así que se llama, Flex Pool, no me acuerdo. Pues esta pool te paga cuando junta una cantidad buena de Raktorium.
hay otras PUR que te pagan cada vez que tú alcanzas 10. Entonces yo los procesadores los tengo divididos. Dos procesadores para una PUR y tres procesadores para otra PUR, para más adelante hacer un video y decirte a ti cuál de estas PUR paga mejor, cuál te conviene más. Recuerda, voy a cerrar esto, mi billetera, aquí. Recuerda, mira, $20. Recuerda que este monto puede variar y este pago es minando 24/7. Es decir, si yo en todo momento tengo las PC encendidas, los procesadores están trabajando, pues de esta manera tú vas a extraer esta cantidad. Porque si tú apagas el minero, como en este caso que yo lo tengo apagado porque estoy grabando el video y no le voy a estar metiendo esta carga tan fuerte al PC. Lo que hago es que apago tanto el minero de Ethereum como Rakto. Solamente dejo Chia cuando estoy, porque ustedes saben que Chia se maneja con discos y la cosa no es tan grave cuando tú estás minando Chia. Así que solamente estoy farmeando Chia con esta PC. Porque cuando grabo el video, lo que hago es que apago los mineros para que el video salga bien, salga fluido y que ustedes puedan ver todo lo que está pasando. Así que es bueno que sepas esto, de que sí se puede ganar, pero necesitas una potencia de minado razonable. La otra cosa que quiero mencionarte es el sistema de seguridad. Es importante también que lo sepas, que yo estoy usando la billetera oficial que te la proporcionan en la página, tal como dije cuando hice el, ¿verdad?, cuando hice el revisado, que te ponen esta opción para tú descargar la billetera oficial. Te voy a dejar información en la descripción, te voy a dejar todos estos enlaces, este enlace del portafolio, enlace de tu billetera y enlace para que tú no te compliques, descargues esto sin publicidad y sin nada. Lo vas a descargar, le das clic y vas a poder descargar todas estas cosas que tú estás viendo. En cuanto a la billetera, yo te recomiendo que desde que llegue vengas aquí a archivo y cifres tu billetera. Tienes que cifrarla inmediatamente para que tengas tus monedas seguras. Es el primer paso que debes hacer. Cifrarla es muy sencillo. Simplemente pones una clave, una contraseña que sea difícil y la cifra. El otro dato es que hagas una copia de seguridad. Porque ustedes saben que somos hijos del destino. Y cuando viene a ver, un día viene y se te reinicia la PC o se te daña. Y si tú no tienes una copia de seguridad, pues puedes perder todo este trabajo. Así que es muy importante que hagas una copia de seguridad de tu billetera. Y para hacer esto es muy sencillo. Vienes aquí a archivo y en archivo le das a copia de seguridad. Te va a generar un archivo. Recomiendo que lo metas en un disco externo, un disco que no sea el disco C, porque ustedes saben que si Windows se daña, todos los archivos que están en el C se dañan, ¿no? Pues entonces recomiendo que lo pongas en un disco externo, o puedes ponerlo también en una... puedes ponerlo en una memoria USB o puedes también guardarlo en la nube. Si tú tienes una cuenta en la nube, pues también es importante que sepan. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar aquí en esta carpeta. Le voy a poner aquí un nombre para que ustedes vean lo fácil que tú puedes hacer esto. Billetera. Billetera, ¿no? Raktorium. Entonces le das clic, ¿verdad? Abres la billetera y le pones un nombre. Copia de seguridad. Ahí está. Si, ¿verdad? Necesitas después reemplazar esto. Si lo tienes que instalar en otro PC, pues simplemente tú buscas, ¿verdad? Buscas los archivos de instalación, ¿verdad? Donde instalaste el programa y le das en y reemplazas este archivo, ¿no? Reemplazas la copia de seguridad por este archivo y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ya tienes una copia de seguridad de tu billetera y vas a poder tenerlo en varios PC. En caso de que tú tengas otro PC minando y tú quieres curarte en salud, puedes tener, ¿verdad?, una copia de seguridad aquí y puedes tener la otra copia de seguridad en la otra PC. Esta es la cantidad de Raktorium que pude extraer en solo una semana. Si multiplicamos por 4, pues estaría ganando unos $100 mensuales, que para mí es rentable. Si tú me preguntas, ahora mismo lo más rentable que hay para minar con CPU es Raktorium. Me parece a mí que no vas a encontrar otra moneda que te pague esta cantidad que está pagando Raktorium. Y
es bueno que sepan, y lo voy a repetir, que el valor en dólares, esto siempre va a depender de cómo está el mercado, de cómo está la moneda en el mercado en ese momento. Yo recomiendo, voy a hacer algunas recomendaciones ya para cerrar el video, y es que yo recomendaría que mina con lo que tú tengas. Por ejemplo, de estos procesadores que yo te acabo de mencionar, ya yo lo tenía. Ahí están las PC de mis hijos, están mis dos PC principal, porque yo uso dos PC. Yo cuando hago stream, o antes que hacía mucho stream de videojuegos, pues yo usaba una PC para grabar la partida y una PC para manejar el stream, y así no perdía FPS y el stream iba súper fluido. Pues todos esos PC, la mayoría lo tenía todavía, y lo que yo hice fue que agarré todos esos procesadores y lo puse a trabajar. Yo recomiendo que lo hagas igual, y si tú ves que que con el tiempo la moneda se pone mejor, que la moneda es más rentable, pues invierte en más procesadores. Yo de manera personal no voy a invertir un peso más, no voy a comprar procesadores ni nada de esto. No me va a pasar lo mismo que me pasó con Chia, que ustedes saben que en Chia yo, y no me canso de decirlo, que yo en Chia invertí unos 10 mil dólares, y esto me va a tomar a mí 5 años yo recuperar esta inversión. Si la moneda sigue con este precio, porque un Chia cuesta el día de hoy $150, y el yo recuperarme sería, ¿verdad?, como unos 5 años, porque estaría ganando como $1,000 al año, o $800 al año, ganando 150. Así que, y fíjense que yo por eso mejor he decidido hacer el holding. Tengo las monedas guardadas, porque imagínate, no vale la pena que yo venda mi Chia con lo barato que están. Es muy difícil hacer el holding, pero no tengo de otra. Con Chia estoy aguantando, y voy a aguantar hasta que la moneda se ponga con un valor razonable. También en Raptorium voy a tratar de hacer holding, de guardar, para ver qué pasa en el futuro. Más adelante voy a hacer un video de mandarlo de Raptorium a dólares. Voy a hacer este video porque los usuarios me lo han estado pidiendo. Voy a reunir que llegue por lo menos a $100, porque las comisiones, intenté hacerlo, pero las comisiones son muy altas, y cuando iba a cambiar de Raptorium a dólares, pues casi no ganaba nada. Entonces voy a esperar por lo menos reunir unas $100 para hacer la conversión y mostrarle a ustedes todo el proceso y tener mi primer pago de Raptorium. Y luego de ahí voy a empezar a hacer holding. Voy a tratar de guardar esta moneda hasta que Dios quiera. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dale like si te gustó, compártelo en tus redes sociales. De manera personal te lo voy a agradecer si lo compartes en las redes sociales. Si sientes alguna duda, ¿verdad?, o quieres alguna ayuda personalizada, puedes ponerte en contacto conmigo en mis redes sociales, @AlexMingetti. Especialmente en Instagram, siempre estoy activo en Instagram. Háblenme por mis redes sociales y cualquier duda podemos aclararla por ahí. Deja tu mensaje, no te preocupes, que a veces tarde un poquito en responder, pero cada tiempo yo voy sacando porque son muchos mensajes, y yo voy sacando cada tiempo, saco un rato para hablar con los usuarios ahí. Así que déjame tu mensaje y no te desesperes, que son muchos mensajes y ustedes saben que es difícil responderle a todos al mismo tiempo. Así que te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.